Antes sabía tocar piano. Mira, eso toqué esta. Pues básicamente probamos varios micrófonos con Denise y pues el que más funcionó para el tipo de voz que ella tiene es este AKG. Es un C12 de 1963. Ok, vamos al siguiente verso, por favor. Este micrófono tiene un color muy especial, es brillante y para algunas ocasiones estamos usando este U47 y tiene otra tonalidad, la estamos usando para las baladas en donde no hay mucha instrumentación y la voz luce más con este micrófono. ¿Lo repetimos o...? Sí, el puro fill, por favor. Y bueno, este micrófono pues es famoso porque lo usaban artistas como Frank Sinatra y los Beatles grababan mucho con este tipo de micrófonos. Y es como un aparato muy codiciado. Probamos muchos micrófonos, pero en Denise, la voz de Denise, la tonalidad de la voz de Denise es muy especial y se oía muy bien con los otros micrófonos, pero con este fue perfecto. Entonces, este aparato que ponemos aquí es para evitar reflexiones. Como mi cuarto es muy grande, mi cuarto de grabación es grande, entonces esto hace que sea como más íntimo el sonido, más cerrado. Sí, a las 12.